pasó con el Recon de Chalcaya? Por lo que escuché por la radio, están intentando infiltrarse o obtener información de Pirgos. Así que vamos a entrar a Chalkeya sin reconocimiento. Okay. Nada, sabes que quedas tú al mando. Bueno, sigues al mando, de hecho. A dar, lo van a teletransportar ahorita cuando le indique a Pablo por tratarse. Al piso, al piso. No, fue humo, eso es humo. Mierda, huevón. Ese es el humo del. Pero y debido a qué, pues? ¿Qué pasó? ¿Debido a qué fue ese humo? ¿Puedo presionar nada desde aquí? Voy a preguntar a la raza. Pero eso fue el otro Bradley, el de CLS. Nos están disparando, marico. Muchachos, cúrense que hay fuego. Bueno, Electro, ponte ahí atento con tu M113. No sé si escuchaste, pero Sonó como era, como explosiones, boludo. Pensé que nos estaban bombardeando. fíjate, nosotros nos vamos al. No, vamos a avanzar por el sur, carretera principal, ¿no? Ajá. ¿Ves aquí donde estoy haciendo la marquita? Sí. Coordenadas. Bueno, ahí un equipo se va a mover a la cota 103, el Bradley SLS, y nosotros vamos a mantener la 101, porque al parecer hay antiaéreos al eco. Okay. Si todo está limpio, si todo va bien, bueno, vamos a continuar por la vía principal hacia el sur. Y vamos a entrar a Chalkeya, nuestro equipo, por la primera intersección, que sería esta que estoy indicando acá, y el Sí. equipo de SLS por la segunda, Sí. los Puedo dos hacia el eco. mi Sí. ritmo cardíaco Bueno, o hacer dale, prepara tu la. equipo y ponte cerca del M103. Hernán, vamos a Igual. abordar el M113, igual que como veníamos, Patricio. No, no tuve ¡Ay, entonces. mosca! ¡Ojo, ojo, ojo! Una explosión. Atento, tiene explosiones a tus 9. A las 11, una Pelotazo. explosión. Mantengan distancia prudencial. Mantén Contacto a la bastante izquierda. distancia, Hernán. Bastante distancia, Bradley. Echa para atrás, Hernán, si puedes. Atrás tenemos unas casas. Está muy Tiene. pegado, echa para atrás. Dale, dale, dale. No, tengo ahí 100 metros de separación. Sepárate bien, deja que Nos disparan, chicos. Eso, ponte para allá por si acaso tenemos que desembarcar y a la Aparentemente son las izquierda tres tenemos casas que casa. están ahí a 90, a Apóyalo. 70. Si hay unidad, fuego. Aquí, Hernán, Ok, aquí. no he tenido contacto visual, vi un disparo solamente. Ok, si hay unidad, fuego. ¿Qué hicimos? O sea, nos ubicamos unos 50 metros atrás de ustedes, ¿oíste? Tienes la 6 libre. En metro, mamá. Hacia 80 está disparando el Braille, amigo. Él debe tener contacto visual. Ve para el otro lado en el caso que esté viendo por un lado, ¿verdad? Que si tienes que dar soporte en el otro lado. Bueno. Por ejemplo, tengo 4 virtualizados, lo cual sería un Muchachos, total de 8 necesito que núcleos. Pero el ustedes tema con los procesadores Intel es que ellos al tienen, menos un digamos, un equipo performance mucho digno mejor con de lo que son Franco cámaras Bracho Char, en la hasta próxima entonces en la gran semana. Ya, muchachos, que Sí. no oigo la información de Simosa. Ya, Simosa, repite último. Necesito que al menos un equipo se ubique en la colina Dark, me da la que sensación tenemos que al es un lado. Ya va, para Patricio. Simplemente Dos para GL. reconocimiento, para ayudar a CLS a buscar el antiaéreo. Pero no vi ninguna unidad. Muchacho, Mal, necesito escuchar la información de Simosa y no oigo bien. Ya te la copié. Que necesita que una unidad se mueva Nosotros hacia vamos a avanzar la un poco derecha, más, hacia el whisky, para ya que hacer un pequeño tuvimos un rato de reconocimiento. carretera adelante y vamos a comprobar que todo esté limpio Quédate allá. tirador. Nos movemos a pie, Simosa. Al menos un equipo hacia la colina derecha. Ok, copiado. La colina a la derecha, menor. Para acá. Dale, sigue, te sigo. Vamos a hacer un reconocimiento desde ahí. Thank you.
Simosa, ¿qué sector quieres que te reconozcamos? Bueno, pendiente, no te vayas a venir del sur whisky, pero necesito que me escanees el norteco en busca de un posible antiaéreo. Ok, recibido. Daker, mira, yo voy a cubrir el sur whisky y tú tienes que escanear el norteco a ver si hay un antiaéreo por allí. Noreco. Si te mueves, avísame. Veo humo que sale al noreco por la zona de las casas, sin embargo desconozco procedencia. Sé que vi un Bradley de CLS allí. Ok, copiado. Me siento 13 en la búsqueda del antiaéreo. Al parecer tiene contacto jaleco de electrónico que embarque el M113. Vamos a prepararnos para avanzar. Copiado. Copiado. Vamos a que vamos para el M113. Parece que le destruyeron el vehículo a CLS allí. Vale. Ok. Y eso es para que visualiza hacia el noreco. Fijo hacia el noreco. Está en combate, Simosa. Afirmativo. Hoy que es en casa fuerte. Dale casa fuerte, man. Ok. Simosa, ¿me copia? Afirmativo, te copio. Ok, mira, en lo que tú nos puedas dar luz verde, nosotros vamos a hacer esto. El M113 se va a meter por la vía, por la autopista, agarrando la carretera de tierra. Más o menos cuando estemos llegando a la carretera de tierra, que los equipos, nosotros, los que vamos a pie, vayamos hacia las casas y vayamos limpiando por ahí, pero que el M113 se mantenga en la carretera de tierra. Ok, Pat, Hernán, ¿ves el edificio que tenés a tu derecha? Déjame ahí cuando tengas chance. Ok, aguarda. Este que está aquí a la derecha. Uh-huh. Ok, segundo. Patricio, cúbrenos siempre la carretera principalmente, ¿oíste? Okay. Bajamos a la algo que hay cerca. Bajamos, dale, Dagger, a la derecha. Bajamos. A la derecha al braque. Adentro. Pase. ¿Cómo está el pueblo? Las unidades acaban de desembarcar. Afirmativo. Nos encontramos 50 metros antes de la primera estación. Estamos recibiendo impacto desde el norte. Sí, correcto. Del norte, afirmativo. Oscar, miren. Que sea así, Dagger Electro, encárgate del norte. Te buqueaste ahí, ya la ves. Con hueso. ¡Upa! Ahí están los sonidos digitales. Aquí se parió. Dagger, vamos a tratar de ver esa gente al norte, Dagger. Vente, pasa. Cuidado, Electro, que estamos recibiendo fuego. Sí. Ya, chamo. Dagger, vamos a tratar de cubrir el norte. No te expongas. ¡Contacto! Están cerca aquí al norte, a 50 metros. Mantén visual hacia allá abajo, necesito, ¿no? La gente ahí, intenta pararte y pégate lo que más pueda a la puerta. A la puerta. Hacia abajo, hacia el sur whisky. Dale, volví. Mosca, dale, retoma, yo me vendo aquí. Hay una pared allá. ¿Hay una pared? Ok. De ladrillo, baja. Pero no, te va a dar cobertura. Pero el muñeco se bugueó, weón. ¿Qué es esto? No te buguearon. Como que alguien te abrió, weón. Mira, cúrate, Electro. Tienes una pata. Estamos bien. La unidad de tierra están bien. Estamos recibiendo fuego desde el norte. Vete, sirve conmigo. Ok. Estoy bugueado, marico. El muñeco está torcido. Eliminamos tres tangos que teníamos. Ya, que me bugueó también. Estamos abatiendo transporte dentro del pueblo. Vamos a poner para que el rincón da. Marcado punto negro, posición donde se encuentran las unidades de tierra y muy cerca se encuentra el M113 metido. Marico, jugar con estos FPS así es totalmente difícil, güey. Hasta ponerte una venda es una mierda. Sirio, ponte aquí. Sirio. Estoy.
Da que si te digo enemigo en la puerta, volteas rápido a la izquierda, marico. Cubriendo para el eco. Dale. Afirmo que tengo. Afirmo. Eso fue un vehículo de transporte destruido. Las unidades de tierra se empiezan a movilizar por el lado sur hacia el eco. Lado dale, sur Daje. Hacia el eco. Pégate con Sirio. Yo voy atrás. Movimiento en el mapa. Copiado. Bueno, para asegurar la vaina, voy yo de uno, Electro, que se ponga ahí en de tres. Y vas a dejar a Dagger de. Porque estás herido, Electro. Métete entre en el medio, marico. Ya. Métete en el medio. Eso. Ah, ¿no? Cierto. Hace que me desmaye. Vamos. Vamos. Ruta Eco. La casa destruida ahí en 80. Hay salto libre. Posicionado en el cementerio, sale uno. Avanza con el M113 hasta la iglesia, Hernán. Ponte del lado Eco de la iglesia, en la esquina. Sí, te confirmo, ¿dónde está la cruz? Enterado. No alcanzo de nada para allá, menor. M113 abajo, M113, hacia atrás. Retrocede, Hernán. Dale, Sirio, para allá. Ya confirmo, mira, tenemos un vehículo BTR en 210, abierto en la carretera, por donde está el cementerio. BTR en 210, Hernán, atento, retrocede. Abierto en el campo, perdón. Copiado. Retrocede, quédate donde está M113, que está, ya lo vi el BTR ahorita. Trata de ver algo para allá, ponte conmigo aquí, Dagger. Bye. Creo que veo contacto, hermano, pero como tengo las gráficas bajas. ¿Copio Bradle? No tenemos visual. Ah, pero están muertos. Tenemos contactos allí, pero muertos. ¿Qué dirección? 158. Mosca que. Está muerto. Mosca que creo que disparó el BTR. Hay un BTR para allá. 189 metros, 228. Estoy en la posición del M103. 228, Dagger. El BTR. Vente para acá, Dagger. Nos vamos cambiando para este sector de aquí. User was moved to your channel. Bien, doctor. Oh, tío. Como rumbo. Por aquí está, Dagger, ven. ¿Voló? Ahí está prendido en candela para que lo vean. Copy. Párate ahí, Dar, párate ahí un momentico ahí rapidito. Párate ahí rapidito, marico. Viendo para acá, párate, pero párate. Ahí, cate. Listo. La fotico. Sí. La foto para el Facebook. Mira, atento que nosotros recibimos algún tipo. Ahorita lanzaron una ráfaga para acá. Yo recibí fuego cercano a ese Bradley, entre 200 y 260, pero no tuve visual de él. Al parecer nos están abriendo fuego con ametralladora, pero no tenemos visual. ¿Qué es esa casa? Ya, oíste, Electro. ¿Copia, Electro? ¿En dónde? Ya a 200 metros, a 197. Lo más seguro se retiró, pero te puedo confirmar que sí, que casi nos pega a Siri y a mí. Cuando estábamos visualizando, estábamos en el lado whisky del cementerio. Simosa, pero eso lo puedes confirmar facilito, llégate allí.
bueno, no sé qué tan buena idea sea. Dime. Contacto en rumbo 154. 154 por aquí. Venga, se está atrás de nosotros. ¿A qué distancia, Simosa? 500 metros, 550. Control de carretera con camión de transporte. ¿Qué área de velo? Tanker, ubícate por aquí. Aquí área de velo. Ah, no, mentira, es una colina. Tapa. Coño, no tapa la puta colina esa. Bloque de carretera. Inhabilitado. Copy. Pero, interrobo, ¿el M113 dónde está? Está aquí mismo, está aquí. El M113 está en la carretera. Confirma. Al noreco del cementerio. Copy. Hay que poner el punto y ponerle aquí en esta casa y un poco más. ¿Dónde copió? Posicionarse en la casa a la derecha, llegamos al punto ordenado. Entera. Dale más a la lanterna en la casita que tienes a la derecha. Guarda. Hernán, avisa cuando haya chance para bajar. Copy, todavía no. Por ahí está bien, Hernán. No, todavía no. Lo que pasa es que estábamos muy cerca. Le estaban tirando a él, parece que destruyó algo. Sí, porque algo vi como rojo. Ah, ok, tenemos unidades. A dos. Unidades huyendo hacia 270. Permiso para disparar. Fuego. Hicimos unidades en 270. En huida. Son tres unidades a pie. Simosa. Móntate en el otro lado. En 264, debiendo que el artillero. Recargando, están a 270, confirmo que queda una. Ok, chicos, pueden bajar a las 3 del vehículo, tienen una pared de 10 metros. Sí, afirmo. Abajo. Vamos. Mierda, weón. Empieza el huevo con los FPS otra vez. Ven. Dale, Electro. Dale, sirve por aquí. Uf, marico, Electro había entrado. Ya le iba a lanzar, chavo. Sí, huevón. Limpio. Está limpio, Dar, la casa. Ahora estoy yendo para la otra pared. Electro, eres ingeniero, ¿tú puedes reparar el casco que me vieron? Afirmativo. Métete aquí, marico, aquí en este complejo, aquí te vas a estar seguro. Ok. Artilla, hay una artilla allí. Hay dos bunkers, 280 detrás del vehículo. Espera de que SLS se coloque en posición en coordenada 183-129 en lo que ya esté. ¿Qué es lo que tienes dañado, Hernán? Simultáneo a la intersección en Pirgos. Nosotros nos vamos a encargar del sector sur del poblado, mientras que SLS se va a hacer cargo del sector norte. Dale, vamos, dale. Dagger. La lleva. Contigo. Vámonos. A 280, detrás de la casa destruida, hay un vehículo de esos que usan los rusos tipo UAS. Detrás de eso hay dos búnkers con dos artilladas y creo que cinco elementos. Vamos a evitarlo, vámonos por la derecha de esta casa. ¿Cómo? Vamos a evitar esas artilladas, vámonos por aquí. Dale, ustedes dos adelante. Dale, Dagger, guíanos. Vamos para donde está la marca esa, la marca que está arriba, la marca que dice 8 tangos al norte. Pero muévete por la derecha de la montaña para que evites la visual con las artilladas esas.
Voy. Simosa, nos movemos. Copia. Verga, darme, me parece peligroso que vayamos todos, ¿viste? ¿Qué me quedo? Sí, quédate, marico. No vaya a ser que nos abran fuego desde allá abajo y nos maten a todos. Dale, dale, estoy aquí. Por eso me fue con un grito. Me quedo un poquitico más arriba, por eso no voy a necesitar apoyo. Exacto, copiado. No disparan, Dagger, abajo, abajo. Nos abren fuego del sur, muchacho. Fuego del sur. Humo, Dagger, humo. Electro. Dagger, recibimos fuego del sur, fuego del sur. Fuego del sur, fuego del sur. Sur aproximadamente 500 metros. Vamos a volver, Dagger, vamos a volver. Simosa, vamos a volver. ¿No pudiste llegar? Enterado. Electro, ¿pudiste o no pudiste llegar? Negativo, estoy herido. Recibimos fuego del sur. Okay. No, vamos a mover esa posición. Volví. No, negativo. Simosa, pues, ¿se puede mover el M113? Mierda, marico, no puedo caminar, no puedo caminar rápido. No puedo caminar rápido, muchacho. Ametrallador, fusiles normales, el M113 se puede hacer uso. Dale. Hernán, regresa. Dirígese del sureco, métete hacia allá. Electro. Está bien, Electro. Me estoy vendando. Copiado. Creo que tengo Electro Dagger caído. Necesito el M113 rápido por aquí atrás. Rumbo. Me estoy vendando. Pero no puedo caminar rápido. Sigue, sigue. Patricio nos está viendo. Patricio, nos viste a tu izquierda. Patricio, estamos a tu izquierda. Guía Hernán, eso, por ahí. Hacia el humo. Mete el vehículo hacia el humo. Listo, listo, estoy a cubierto. Estoy a cubierto. Estoy detrás de unas piedras. Copy. Ahí va el M113 hacia el humo. Hernán, métete más hacia la derecha, con más... El fuego es al sur del humo, ¿viste, Hernán? Al sur del humo, como a 400, 500 metros. Ahí te están disparando. Copy. Voy a lanzar un home tierra y para allá, muchacho. Lo tengo. Hola, tío. ¿Era uno solo, Dagger? Escucho un segundo fuego, pero no ubico la posición. Camión llegando a misma dirección. Camión llegando del sur. Camión llegando al sur. Simosa, muévete. Simosa. Fuego, ese es el enemigo. Dagger, estás a cubierto. Atento, atrás, que vuelve retro.
Atento atrás que voy de retro. Todo bien, Simón, todo bien. Tenemos el M113 aquí que está dando apoyo. Destruye ese vehículo. Destruye ese vehículo, Patricio. Patricio no está disparando a nosotros. Patricio, le estás disparando al Bradley. Es el vehículo que está a 200, huevo. Último batido. Daque, daque. El camión, atento. Humo blanco a 200, ¿lo viste? Copy. Mierda, ¿quién explotó? El camión. Pero, o sea, Darse se crashó. Se cayó como hace rato, pues. O lo hirieron. Hace como unos 30 segundos, un minuto. Ajá, pero ¿se desconectó como se cayó hace rato o lo hirieron? No, contacto sur 180. Se desconectó aparentemente. Sur 180. Te copio, baje. Simosa. ¿Cómo están las heridas? Llegate al vehículo de Electro. Electro, te informo que vamos a cambiar a 33.4 junto con Hernán la frecuencia. Electro, ¿cómo están las heridas? Hacia el este, por allí este se encuentra Electro, que yo perdí contacto con él. Al norte, corrijo. Te informo, voy a buscar mayor altitud para cubrirlo mejor. Informo, está al lado de la piedra a 004, unos 200 metros. No, este es Dal. Ah, ok. Electro, ¿copias aquí a la gran? Muchachos, les informo que tengo visual con CLS, están entrando a la ciudad. Copy. Hernán, necesito que me informes de los muchachos. Estamos en búsqueda de Electro, marico. No sabemos qué se hizo.